What the fuck con este dragón? ¿Qué pasó? Este dragón. ¡Qué verga! ¿Pero qué verga es ese dragón? Que tengo 500.000 preguntas en la cabeza, con eso no jodas. A ver, barbero. Barbero, a ver. Limpia, estuble. Limpia será así y estuble. No, no veo la diferencia. No muerto, robot, dragón. Pirata fantasma no. Carapita no. Limpia y estuble. Sigo sin ver la diferencia entre clean y estuble. Sigo sin ver la diferencia. O sea, mucha gente se está juntando al parecer para ver este dragón. O sea, ¿qué pasó? ¡Ay, se va! Ok. Este es el dragón más raro que. ¡Maldito! ¡Deja de taparme! Quiero ver el dragón. What fuck? The fuck? ¿Pero qué pasa? Es que no entiendo, tío. No entiendo, tío. What the fuck con ese dragón? What the fuck con ese dragón? The fuck? Sea, si ves a este tipo por atrás, parece como. ¿Cómo se llaman? Esos. Un escarabajo, esos escarabajos que tienen como un cuerno, parece eso, literal. Al principio pensé que era un escarabajo, pero ahora me doy cuenta que no, es una persona. Es que si lo ves así, parece para mí por lo menos parece un escarabajo. ¿Para qué volteas y vuelves a ver? ¿Qué pasa? Bomber, mercancía de Bomber Royal. La mierda, todo es super ultra mega caro. ¿Hay algo que me pueda comprar? Obvio que no. Espera. Ay, qué lindo día. Literal, si sigo viendo eso, si estos rayos del sol me puedo quedar ciego. Maldito juego. Ah, tiene cosas buenas, pero esas cosas te pueden dejar ciego, no jodas. Yo a mí me empezó a dejar un poco ciego. O sea, me quedó bien. Me quedé viendo. Me dejó un poco ciego. O sea, como que empezaban a doler. O sea, como molestia en los ojos, como que me empezaban a arder los ojos. Esto juego. O sea, el oro en este juego creo que es la. O sea, ese oro de ahí es la mejor forma de quedarte ciego. O sea, si quieres provocar, si tú quieres convertirte en ciego y saber qué se siente, ven a Trove y quédate mirando esto por lo menos unos 30 minutos. Y ahora me quiere hacer quedar mal. Y ahora ya no aparecen esos rayos. ¿Ves? Ahí, ahí. Estos rayos te pueden dejar ciego. A mí me empiezan a doler los ojos después de unos 2 segundos. Literal, si te quedas ahí viendo 30 minutos, viendo esos rayos del sol, te quedas ciego. No juego. O sea, el sol no me está haciendo arder los ojos ni nada. O sea, el sol es mejor que esa cosa, no jodas. El sol es mejor. Que eso es que el sol reflejaba ahí, o sea, el sol no me está dejando ciego. Lo miro, no me está dejando ciego. Pero miro esa cosa de allá y a los 2 segundos mis ojos quieren dejar de verlo. No jodas, maldito juego. Y ahora me voy a topar con el bug gráfico, ¿no? Con el maldito bug gráfico, ¿no?
que quiero mostrar cosas que me encuentro y ahora el juego me quiere hacer quedar mal. Me quiere hacer quedar como un maldito loco. Esto juego. Sea, antes me encontré que esto estaba completamente tapado por una sombra negra. Con un cuadrado negro. A ver si acá aparece. Si no, el juego me está queriendo hacer quedar mal. O sea, me vas a querer quedar como un loco. No me jodas, ¿cierto? Antes estaba tapado por un cubo gigante de negro, o sea, podías traspasarlo y todo, y eso. Era un bug gráfico. Y ahora el juego me está haciendo quedar mal. Este juego. Odio este juego. Lo odio, de hecho. Creo que es la última vez que me van a ver jugar este juego. Obviamente, excepto que sea, no sé, para conseguir alguna mascota súper chula, súper guay. Súper chupi guay. Ahí sí voy a jugar el juego. Pero eso sí. Cuando no vaya a hacer eso ni nada. O a ir a jugar con esto, con Van y Souls. Básicamente. No voy a jugar este juego, o sea. Es lo peor de este juego. Es lo peor que me pude topar en toda mi puta vida. O sea, quise mostrar los de rayos del sol y me quiso hacer quedar como loco. O sea, y no se veían mal los rayos del sol. Quería mostrar el boom gráfico de la sombra de esa gigante. Me hizo quedar mal otra vez, me hizo quedar como loco. Cada vez que diga que algo me hizo quedar mal es porque quiero decir que me hizo quedar como un loco. O sea, el juego me está haciendo querer quedar como loco. O quizás hace que. O quizás está diciendo: ay, no, este tipo está criticando mi juego y ya nadie va a jugar a mi juego. ¿Sabes qué? Mejor arreglo todo esto para que la gente no se lo crea. Pero, ¿sabes algo, creador del juego? Ya se está subiendo otro video en el cual se veían todos esos bugs gráficos y todo. Si les recomiendo no jugar este juego, se los recomiendo. Excepto para pasar un buen rato con tus amigos, tratar de ganar dragones y todo eso. Ahí está bien. Pero después de eso no te lo recomiendo para nada. Ese lobby casi me deja ciego, literal. Ese lobby casi me deja ciego, no jodas. Y los bugs gráficos que arreglaban todo. Después de querer jugar con amigos o tratar de ganar dragones y todo eso, no les recomiendo este juego. No se los recomiendo para nada. Si juegan este juego para otras cosas que no sea eso, está bien, tú puedes hacer lo que quieras, pero eso sí, el juego es aburrido. Una vez que ya hiciste una vez de un tiempo, el juego se convierte muy aburrido, muy repetitivo y no gusta. No, no, a nadie le gusta. No gusta, no gusta, no gusta tanto salto. Like si entendiste la referencia. Este mapa es como muy repetitivo para mí. Es muy repetitivo. ¿Qué pasó? Me acabo de teletransportar a otra ciudad, ¿ok? Porque. Porque que yo recuerde la ciudad que yo estaba hace un momento. Estafa con ese edificio, parece como una fábrica. No había palmeras, es diferente. What fuck? Retiro esto. Lo he dicho de que es aburrido. Ah, no jodas, que es la misma ciudad. Yo pensé que era como algo diferente, pero no, es la misma puta ciudad.
Ahora vamos a visitar esa casa que está al fondo. What the fuck? ¿Qué hay? What the fuck? ¿El tipo se fue? Ah, no, mira, ahí sigue la fábrica. Vamos a visitar esta fábrica. Obviamente antes de que el tipo se vaya. Quiero visitar ese edificio. ¿Quiénes son esos dos tipos? A la mierda. Estoy pensando que eso está mejor. Eso está súper bien, muy bien hecho. Tardaron, deben haber tardado como años en hacerlo. Pero como que no me gusta del todo. A ver, sé que le metieron muchísimo esfuerzo, pero a mí no me gusta. A mí no me gusta del todo, o sea, no es como muy buena la casa. A mí me gusta más esta, que es como más mejor. Aunque esa esté llena de colores y todo, me gusta más esta por que la casa esa es completamente cuadrada. Y esta llama más la atención. Por lo menos para mí me llama más la atención esta casa. Aquí tiene un secreto. Aquí tiene que como secuestrar personas o algo, no jodas. Y la música se paró. Ahora esto me está dando más miedo que no sabes qué. Ya me está dando demasiado, demasiado miedo. O sea, justo que dije que esto parece, no sé, como un lugar para secuestrar personas, se corta la música. ¿Sabes qué? Yo mejor me voy de aquí. Me voy. Este juego está maldito, no lo jueguen. Este juego está maldito. Y no entren a esa casa, por favor. Literal, se me está poniendo la piel de gallina. Estoy empezando a temblar, literal. Puso la piel de gallina. La piel de gallina se me puso. ¿Por qué no viene la música? ¿Por qué no hay música? ¿Por qué no hay música? ¿Por qué pasa? Que ya no suena la música porque por estar en el agua, que viene de un monstruo, o que no, 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 tío, se me está poniendo la piel de gas. Me está dando demasiado, pero top vaso miedo esto, me está dando demasiado. Pero ya sé que lo repetí 500 veces, pero me está dando demasiado miedo esto. ¿Será porque estoy en medio del agua o que no, 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 no entiendo, tío? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Siento que me camina el bicho, pero no es que la piel se me está poniendo de gallina, literal. Hice octavo salto. Pero ¿por qué cuando me voy de aquí se para la música? Ay, el juego ahora me quiere quedar. Hacer quedar como loco, no jodas, tío. A ver, ¿qué quieren estos tipos ahora? ¿Qué quieren estos tipos? ¡Que vaya! Este. Que vayas. Quiero explorar. Ver esta casa.
What the fuck? What the fuck con esa casa? Pero, ¿quién diseñó esta casa? Porque necesito saber de quién es esta casa. Pero tío, ya déjeme en paz. Ya le mandé un mensaje de que me dejen en paz. Que Dios mío. Dios mío. Crucero, tío, ¿quién diseñó esta casa? Tío, ¿qué puta diseñó esta casa? ¿Qué puta diseñó esta casa? Y encima me pone cara triste porque quiero que me dejen en paz. ¡Pero que me dejes en paz una puta vez! ¡Quiero estar en paz! ¡Déjenme en paz! ¡Déjenme en paz! Ya les mandé un mensaje que si quieren después jugamos, pero ahora que me dejen en paz. En la casa de Mal, ¿por qué? Porque veo el azulito este. Es que lo sabía, tío. Es que la casa esa es típica de Mal. ¡Ay, Dios! Y mandando caritas tristes porque quiero estar un segundo en paz. Un segundo solo. Un segundito. Solo pido eso. Y me manda cualquier cosa. Me manda mensaje de carita feliz. Mensaje de carita feliz. Me manda mensaje de carita de poker face. Me manda mensaje de carita triste. ¿Y qué le pasa a este tío? ¿Qué le pasa? Y me encuentro con uno de estos dos. Te juro que salgo corriendo. ¿Es eso? No, no es Soul. No sabía, pero es Soul. Era otro tipo. El explosiones le dicen. Acá en el barrio le... What the fuck con ese dragón? What the fuck con ese dragón? What the fuck? Ya, y encima tiene como mascota un maldito tarro de miel. O sea, tienes un dragón super épico. O sea, para viajar, pero de mascota tienes un tarro de... Sí. What the fuck? Pero qué chucha. O sea, este tipo me está copiando, ¿qué? Porque está haciendo completamente lo mismo que yo. Está recorriendo el mapa. Círculos. Sí, amigo, este tipo me está siguiendo. ¿Qué coño? Salt, o sea, Sam de agua de Sam de agua salada. Okay. Sam Agua Salada se llama. Pensé que era Sam de Agua Salada, pero no, se llama Sam Agua Salada. Ok. La 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 la. Gracias a eso de las bombas, el nivel que tengo es increíble. ¿What?
Que no tengo moneda de dragón. Uno. 300 monedas. Cero monedas de dragón. Cero monedas de dragón. Cero monedas. Pero si jugué 500 veces al de la bomba, no jodas. Ahora me voy a unir al grupo. Solo quiero ver en las casas más caca. No jodas, que una es un copypaste de la otra. ¿Qué trataron de hacer? ¿La casa de Patricio o la hamburguesa? No, sigo sin entender. Sigo sin entender. ¿Esto es la casa de Patricio o una hamburguesa? ¿What the fuck? O sea, una es un copypaste de la otra. Solo que una tiene como un bloque por afuera y esta no. O sea, una es un copypaste de la otra, no jodas. ¡Hola, rompepelotas! Por cierto, les voy a mandar cosas que he encontrado durante mi viaje que no me dejaron en paz. Hey. Mira, les voy a mostrar las cosas que encontré en mis viajes. Pues sí, se copió. De hecho, en un momento, me encontré con una casa súper rara y de repente dije, estas salas parecen como, no sé, para secuestrar y no saben qué pasó. Se paró la música. Literal, o sea, dije que estas salas parecen como para secuestrar personas y justo se para la música. Y literal me estaba muriendo del miedo. ¿Qué pasó? Nada, que de repente yo estaba en una casa y dije, estas salas parecen para secuestrar personas. Y la música se paró. Literal, se paró la música. Unas cuantas, sí, era rara, estaba cerca de la playa. No sé dónde está, pero te voy a... De hecho, no sé si aún está, pero si está, te voy a mandar captura. Y si no, mira el video, porque me cagué del miedo, literal. O sea, estaba completamente... Como con la piel de gallina, temblando todo, porque se paró la música. O sea, justo que dije que estas salas parecen para secuestrar personas, se para la música. Así nomás. De hecho, este juego ya me está aburriendo. Ustedes no, porque a mí sí. O sea, lo único que me entre... O sea, acabo de decir algo hace un rato que dije... Si quieres jugar este juego con amigos para pasar el rato... O con tus amigos para tratar de desbloquear algún dragón o algo. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Básicamente te recomiendo el juego. Pero después de eso de colectar dragones o algo así, no te recomiendo el juego. No te lo recomiendo. Por ejemplo, en un momento casi me quedo ciego en el lobby. Literal, casi me quedo ciego. Acabo de mandar otra foto. Ciego.
Casi me quedo ciego. A ver. Wow. Wow, quiero verlo. Está en el lobby, pero de día, de noche no. Tienes que ir de día al lobby y literal me estaban ardiendo los ojos. Y creo que Trove para mí ahora es más un juego de terror, con lo que acabo de contar. Por cierto, Soul, si no sabes lo que acabo de contar, te lo cuento. Bueno, yo estaba ahí tranquilo, caminando por la arena, tratando de evitarlos a ustedes dos porque me estaban rompiendo las pelotas. Y me encontré con una casa que... Y me encontré... Y... Que básicamente me encontré una casa que parecía una fábrica, literal, parecía una fábrica. Y yo dije, ¡oh, wow! Voy a visitar esa casa. Sí, literal, la casa parecía una fábrica. Entré y dije, ¡oh, wow! Y en el, y casi en el último piso, del anteúltimo piso, que tenía como 5 o 6 pisos, más o menos en el cuarto, más o menos. Tenía 6 pisos, más o menos, en el cuarto, más o menos. Había unas salas que parecían para secuestrar personas. Y yo dije, estas salas parecen para secuestrar personas. Y de repente no sabes lo que pasó, Souls. ¿Qué, qué? Estoy hablando a Souls, no a Tisa. ¿Qué, tienes un dragón o qué? Pero escúchame, Souls. Estoy siendo admin. Estoy haciendo mi trabajo. ¿Qué, bueno, ¿qué es eso? Que básicamente entré a la casa, que parecía una fábrica, y vi unas salas que parecían para secuestrar. Y dije, estas salas parecen como para secuestrar personas. Y adivina lo que pasó, Souls. ¿Qué? Se paró la música. Literal. Se había parado la música y me quedé temblando de terror. O sea, de... ¡Oh, wow! ¡Qué miedo! O sea, justo que dije que era... Es que puedo con más, loco. A ver, no entiendo por qué pusiste 666. A ver... ¡No mames! ¡No mames! ¡Qué casualidad! Igual que la mía, que se había parado la música de una casa súper tétrica. ¡Qué casualidad la mía! Y por cierto, ahora me estoy encontrando con unas escaleras. Y tú pensarás, oh bueno, son unas escaleras y obviamente tienen que funcionar, ¿no? Bueno, no, las escaleras están ahí de adorno. O sea, tienes que dar triple salto para subir. Sí. O sea, pusieron escaleras de mano, literal. Y al lado de un tipo que se llama Sam... ¿Cómo te llamas? Sam... no, se llama Sal de Agua Salada Sam. Sí. No mames, güey, me acabo de encontrar con un zorrito súper raro. Bueno, parece más un dragón que otra cosa, pero bueno. Me acabo de encontrar un mosquito, pero de fuego, literal. ¿Un mosquito?
Musk. En serio. ¿Vieron el super mosquito de fuego que me encontré? ¿Cómo que no? Pero miren las capturas. Me acabo de encontrar un tipo súper raro. Chico, me acabo de encontrar un furro. Sí. Alguien que se disfraza de animal. Y se esconde para que no le saque la foto. ¡Maldito furro! Ven aquí, pinche furro. Como dice el Shrek, pinche furro. Se va rápido antes de que le saque foto. Antes de que le saque. ¡Que pares! Y en vivo. No sé. ¿Por qué? Lo que sé. En la vida real el cristal se hace calentando el agua. Básicamente lo que haces en la vida real es agarras un horno a 1500 grados y pones arena y se forma vidrio. Lo mismo pasa. Sí, también en la vida real. Pero mira, man, también pasa en la vida real, no solo en Minecraft. Si vos pensabas que solo en Minecraft se hacía eso de calentar la arena para que te dé vidrio, que solo pasaba en Minecraft, estás equivocado. Sí. Quizás sea como la vida real y como Minecraft, que tenés que calentar la arena. Es gente y no mujeres vestidas de gente. Bueno, pero yo pensé que era como la vida real y como Minecraft. Que se calentaba mucho la arena y ¡pum! ¡Tienes cristal! Imagínate el tontito que empezó a cocinar arena pensando que, sin saber que se iba a hacer cristal. Se comió la... O sea, y se lo comió y se... Y lo tuvieron que llevar al hospital. O sea, imagínate eso. O sea, imagínate que vos algún día hubieras calentado la arena y te lo hubieras comido. No, solamente te lo decía porque no sabías que en la vida real, para obtener al vidrio, tenías que calentar la arena. No. Sí. Pero obviamente encontré otra vez al furro. Ven aquí, maldito furro. Sí. Ya vas a ver por qué. En realidad... No odio a los furros. Solo que algunos furros son malvados. ¿Sabes por qué la mayoría de la gente odia a los furros? ¿Lo sabes, man? Porque en un evento de furros les pidieron
específicamente a los furros que no fumaran, no alcohol y todas esas cosas. Y nada de caos ni nada. ¿Sabes qué hicieron los furros? Sí. Fumaron, tomaron alcohol y crearon un completo caos. Literal, un caos. Un completo caos. Y por eso, y de hecho, alguien hizo un video sobre esto. Y gracias a ese video, la gente odia tanto a los furros. Gracias a ese evento, la gente odia a los furros. Igual todo ya pasó, todo está bien. Y nadie salió herido. Bueno, sí, en el video ese apareció una persona diciendo, ay, pinche furro, o algo así, porque había un furro en una escuela y el furro agarró una metralleta y no sabemos qué pasó después. Pero solamente el tipo no salió bien de esa. ¿Quién? Las personas quieren. Las personas siempre quieren. What the fuck con esta montura. Y encima tiene un dragoncito. Y encima mirarle la montura y todo, o sea. La montura, la mascota, todo, what the fuck con ese tipo. Y me acabo de encontrar a alguien que se llama Argentina. What the fuck is coming on? O en español, ¿qué carajo se está pasando? Sea, me encontré al servidor más raro. Hay un mosquito de fuego. Hay un dragón chiquito. Hay un copy-paste de una casa. Una casa hizo que se me parara la música y me ponga de miedo. Después, me encontré con un tipo que tenía una montura rara, la cara rara y una mascota rara. Me encontré con un ajolote. Y último me encontré un tipo que tenía una ardilla de plata como montura, o sea, una ardilla plateada como montura. Y segundo, el tipo se llamaba Argentino. Pero qué más falta, qué más falta. Este servidor está muy curseado. O sea, ya conté todo lo que me pasó en el servidor. O sea, ya quiero irme de este servidor. Y encima los bugs gráficos. Si el bug gráfico ese de la sombra, cuando quería mostrarlo otra vez, el juego quiso hacerme quedar de loco y básicamente ya no estaba ese bug gráfico. Me quería hacer quedar de loco. Quise volver a la casa esa, la de la fábrica. Quise volver a entrar y la música seguía y no se volvió a parar la música. O sea, este juego me está queriendo hacer quedar de loco. De loco, no re loco. Me quiere hacer quedar como que estoy loco. Este juego está muy. Este servidor está súper ultra mega curseado. O sea, este dije servidor. ¿Qué me pasa hoy? Hasta no puedo ni siquiera hablar. What the fuck? ¿Qué es eso? ¿Es un reno?
¿Es un reno? Es un reno, no jodas, es un reno súper raro. Súper raro ese reno. Sea, básicamente tenía un reno que tenía la misma armadura que el centauro de Souls. Este servidor está súper ultra. What the fuck, me encontré un dragón súper. ¿Qué le pasa a este servidor? ¿Qué le pasa a este servidor? ¿Qué está pa... ¿Y what the fuck con esta skin? Souls. Gritale. Me saco los audífonos. Pero que le grites. Gritale, dale. Grita otra vez. Grita otra vez. Grita o lo elimino. Otra vez. Es que no respondía. Por si, para que te conectes, para que nos escuches. Por cierto, Sol, ¿viste el mensaje que acabo de mandar ahora? Acabo de encontrar otra skin súper rara. ¿Quién? ¿Y este tipo quién es? Bueno, que vas, que venga y después cuando le digas todo se vaya. Que sí, que le digas todo lo que te, le tienes que decir y que se vaya. Dile todo. Dile todo lo que le tengas que decir y después expulsalo, que ahora pongo el grupo de tres otra vez. Bueno, hacé lo que tengas que hacer y después lo expulsamos. ¿De qué están hablando? Nada, de un tipo que quería saber cómo se hacen los regematos. Ok, este güey habla español. Hello. Hello. Hello, Vale Gamer. ¿Habla español o no habla español? Decir. Ah. Decir, ¿es neta si habla español o decir, ¿is neta si habla inglés? No lo haga, no lo haga, no lo haga, no lo haga. Porque te dejé hasta ahí. Si lo haces, me voy. Te dije que le digas cómo se hace eso. Después lo expulsamos y listo. Bueno, entonces si lo dejas jugar, yo me voy a ir.
Sí, solo quiero jugar con usted. No quiero jugar con nadie más. ¿Algún problema? ¿Algún problema, dije? ¿Para qué lo tienes en el grupo si ni siquiera habla? ¿Para qué lo tienes en el grupo si siquiera habla? Déjalo, por lo menos. Déjalo, sin, y él, además, si él no habla, por lo menos nos escucha. No, pero digo, ¿para qué lo invitó al grupo? O sea, lo hubiera mandado por mensaje o algo. Si siquiera habla. Amigo, ¿no entendés? Sí, pero yo solo quiero jugar con ustedes dos. Ah, bueno, al piso. O sea, él te pregunta cómo se obtiene un regemator y qué le estás diciendo. Nada. Entonces, ¿por qué le vas a decir que es un regemator? ¿Por qué le invitas al grupo? ¿Por qué? ¿Y qué te dijo Souls? ¿Qué pasó? ¿Qué es un ¿Qué pasó? regemator? ¿Qué es eso? Un regemator. Bueno, decile eso y listo, ya está. Decile que no sabes qué es un regemator. Porque no tenés ninguno. Solo decirle eso, porque. O sea, es lo más lógico. O sea, si vos no tenés ningún regemator, ¿para qué le vas a decir? ¡Ay, no! El regemator se consigue así. Porque no sabés, no lo tenés. What the fuck con este tipo, parece que quieras. Parece que va a asesinar a 500.000 personas, no jodas. Bueno, tranquilízate. Mira la foto. Primero mira la foto. Solo mírala. Pobrecito. Segunda pata, 4-5-1. ¿Qué? No sé. Solo te quería mostrar la foto, nada más. Así que, chicos, tengan cuidado con Pedrito Subelsa, que los puede matar en cualquier momento con esa espada de cocodrilo. ¿Para qué lo invitas a un grupo si ni siquiera habla? No, digo, le mandarías mensajes. O sea, no digo que que no quiero que esté en el grupo, solo digo que ¿para qué lo pones aquí si el tipo no habla? O sea, si no habla, ¿para qué lo invitas a un grupo? No sé quién es, pero creo que unos perros están cantando. ¿De quién son de esos perros, por cierto?
es eso? Solo predile a Souls, mira a Souls, él quiere saber esto y esto, en vez de decirle, pregúntale a Souls. ¿Cómo le va a preguntar a Souls si no habla? ¿Y por qué yo tengo que estar involucrado? Estoy viendo una película, no molesten. ¿Cómo hago que mi espada haga más daño? Pobre Souls. Porque el pobrecito estaba viendo una película y viene ahí ese hijo de la gran pum y lo molesta. ¿Sí? En mi video, en serio, tenías que decirlo. Sí, pero quizá alguien que tenga el volumen al máximo va a decir: voy a denunciar este canal. Y si alguien más lo oye, ve. Yo también lo oye, oye, ma, yo también lo veo. No, no digas que solamente eres tú. No, dijo que tú también lo ves. ¿Qué estás sordo, Souls, o qué? ¿Estás ¿Qué? ¿Vas a sordo, hacerme un nuevo mijito? vídeo? ¿Sí? ¿What the fuck con este tipo? Me parece que quiere atravesar la pared, pero no puede. Le voy a mandar una foto por detrás y por adelante de este tipo. Parece que quiere atravesar la pared o algo, no, no sé qué pasa. Ok, por adelante no se ve, solo por atrás. Parece una. Pero si escuchan bien, hay unos perros cantando. ¿Quién es el responsable de esos perros que cantan? Hay un tipo que me quiere matar con una espada super ultra mega legendario del futuro. Y encima tiene máscara. Bueno, tu amigo me quiso matar. Porque me estaba así con la espada. Estaba así. ¡Sí! En el museo y ahora se fue. Encontró otra vez al asesino. Mira, aquí está el asesino con cara. Ah, no, este no. ¿Dónde está? Desearía tener esta piñata, literal. Quiero tener esta piñata. Pero primero tenés que llevar a Dios. Bueno, vete al bomber. Una pregunta, ¿tenías dos de esas, no? ¿O una sola? Ah, bueno, entonces cuando llegues al nivel 20 me le regalas. No lo sé. Mi caballo, normal. Es lo mejor que tengo. No, es lo mejor que tengo en Trove, eso quiero decir. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver, a ver. Y claro, porque las piñatas van colgadas. Ah, yo quiero ese pony, tío. Digo, esa piñata. Cuando llegues a nivel 20 me la das, ¿ok?
¿Y qué nivel de maestría tenés? ¿Que yo qué? Yo también tengo nivel 13. ¿Pero acá me dice nivel 13? Ah, eso es. ¿Y dónde encuentro el poder de personaje? ¿Dónde se ve? Puto Balú. ¿Y cómo sube el nivel de maestría? Ah, por cierto, Souls. ¿Qué nivel de maestría tienes? 21. Ok. ¿No dijiste que tenías 17? De nivel de personaje, no, 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 rango. Ya entendí. ¿Qué? Mateo Balú, me llamaste. ¿Qué nombre es ese? Balú, Balú. Balú, Balú. Balú, Balú. Balú, Balú. Balú, Balú. A la mierda, no sabía que podía hacer eso. ¿Vieron lo que puedo hacer, Bat? Que tú no puedes. Mira, mira lo que puedo hacer. Y tú no. ¿Lo viste lo que hice? ¿Lo viste que me fui por el aire con la pistola? Sí, con el triángulo llenas el cuadradito amarillo. Ay, ya me cansé de esa mierda. Es que quiero jugar Minecraft, ya me cansé de Trove.